Buenos días. Todos bienvenidos a la Fundación Juan March, a estos conciertos matutinos, y que está dedicado el de hoy con este título tan sugerente que habéis podido ver, que se llama Formas de bailar la música. Ya la misma frase indica que son músicas las que vamos a escuchar, que bien o están basadas en la danza, en estructuras de danza. Sabéis que la danza ha ocupado en la historia de la música, no solamente de nuestra tradición occidental, en todas las culturas, ocupa siempre un lugar muy importante, ¿no? Porque representa probablemente todas aquellas manifestaciones de las expresiones, de la expresión humana, que son difíciles de contar a través de las palabras, ¿no? De ahí que la manifestación del cuerpo tiene una estilización a través de los tiempos que llama la atención, no solamente a quien lo ve como nosotros, el público, sino a los propios compositores, que se fijan en estas formas de danza para acompañarlas con música o para inspirarse en ellas e inventarse otras. Y nosotros hemos elegido, para todavía abstraernos más e imaginar las circunstancias, un conjunto que es piano y violín, que nos van a mostrar este tipo de composiciones para que podamos desplazarnos a las épocas y también hacer un poco de... Yo sé que tenéis mucha imaginación, pues vamos a hacer este ejercicio de imaginar esta mañana y de escuchar y disfrutar con ello. Y va a ser gracias a nuestros intérpretes de hoy, que son Alfredo García Serrano, que va a ser nuestro violinista, y Gerardo López Laguna, que vamos a recibir ahora mismo con un aplauso. Bueno, tanto Alfredo como Gerardo son músicos profesionales que por una parte están vinculados pues todo a esta dinámica que llevan los músicos actuales, ¿no? De estar siempre pues involucrados en circunstancias relativas a conciertos convencionales como lo son hoy, más con este carácter didáctico y luego sobre todo a la enseñanza, ¿no? A generaciones como la vuestra. Probablemente estoy seguro que algunos de vosotros tocáis instrumentos, ellos son profesores que han hecho su carrera vinculada al Conservatorio Superior de Música de Madrid, ahora ejercen esta docencia, además de en cursos donde imparten todas sus enseñanzas, cursos especializados en música, en el Conservatorio Profesional de Amaniel, ¿no? Y donde sobre todo trabajan con gente de vuestra edad. Entonces por eso el programa está elegido ad hoc para eso, para que podáis disfrutarlo vosotros. Vamos a apoyarnos en unas imágenes que tenemos aquí, en esta especie de indalo lleno de viñetas, que ahora nos vamos a acercar a la primera, rememorando el pasado. Y aquí nos acercamos al primero de nuestros compositores, que se llama Fritz Kreisler, que es un vienés, pero que estaba nacionalizado en Estados Unidos porque vivió allí toda su vida, ¿no? Viene de estas familias, que es muy habitual en el campo de la música, no como ahora, ¿no? Que todo tenemos la posibilidad de ir a estudiar a centros que son académicamente están preparados para eso, ¿no? Para darnos una enseñanza musical, etcétera, pero tenéis que saber que antiguamente todavía pasa esta vinculación que había de padres a hijos, ¿no? Un padre que no necesariamente tenía que ser músico, que era médico, como el padre de Fritz Kreisler, y que era un apasionado de la música y del violín. Entonces, bueno, descubren cuando era pequeño, tenía 4 años, pues que unas condiciones innatas técnicas, y luego observan todo lo que se refiere a aspectos del movimiento del arco. Todo lo vais a ver ahora, Alfredo, cómo va a utilizar. Fijaros en estas cosas que parecen que son algo mecánico, pero que está todo vinculado a la obra y a la técnica, ¿no? Luego os explicamos algún detalle. Entonces observan la elegancia del arco, los fraseos, el virtuosismo, la velocidad, el detalle de todos los ataques de la música, lo que tiene que ver con cada pieza en particular. Y además él hacía unas cosas que era recuperar, entre comillas, músicas que tenían que ver con la tradición, con lo antiguo. Y en este caso, como le ha llamado a la obra, siciliana y rigodón al estilo de Francoeur, que era un músico francés vinculado a la corte en pleno siglo XVIII y a la ópera de París. Entonces, pues como otros compositores y durante la historia de la música, se fijaba en lo que habían hecho en la antigüedad Fritz Kreisler, músicos como Francoeur. Entonces, pues compone estas danzas. Tenéis que saber que luego, con el tiempo, pues descubrieron que no era tal el que él se dedicara a buscar músicas antiguas y a transcribirlas, como es la labor del musicólogo, sino que se las inventaba él mismo. Pero unos, entonces, claro, se echaron las manos a la cabeza diciendo que era algo así como un impostor. Otros, sin embargo, dijeron que era una persona muy creativa, pero el caso es que creó un patrimonio musical para violinistas, para violín principalmente, que ahora es casi repertorio obligado, ¿no?, de esta enseñanza. Bueno, nuestras danzas, mirad, es una obra que integra dos, la siciliana, creo que se creó en Venecia, pero está inspirada en Sicilia, una isla del Mediterráneo que de alguna manera debería parecer exótica, y sobre todo por este tipo de articulación rítmica de yam, papam-pam, papam-pam, pam, de tres en tres. Vamos a escuchar ahora este arranque de la siciliana para que veáis esta articulación rítmica, que es lo que dota a la danza de esta particularidad. Uno puede imaginarse a modo de introducción la pareja que entra bailando con los pasos característicos, elegantes, para hacer estas formas protocolarias hasta que se estructura la figura de la danza, y luego el contraste siempre, ¿no? Algo que es un poco así como cierto aire bucólico, y la segunda parte, el rigodón, una danza de origen, una danza cortesana de origen francés, y que la articulación es muy diferente, en vez de tres en tres, de cuatro en cuatro, y de esta manera. Vamos a escucharlo. Suficiente, vais a notar el cambio inmediatamente. Entonces vamos a pasar a nuestra obra siciliana y rigodón al estilo de Francoeur de Fritz Kreisler. Bueno, hemos escuchado esta primera obra de Fritz Kreisler. Habéis visto esta precisión, ¿no? Qué sincronización, cómo está estructurada la música. Uno puede apreciar tantas cosas que sé que estáis pendientes de ellas porque llama verdaderamente la atención. Yo admiro a estos compositores, también a los intérpretes, cómo son capaces de conjugar todo esto, ¿no? Que siguen tan vigentes a día de hoy. Bueno, nos vamos a otra época que hemos llamado música para imaginar la danza, porque nuestro autor es alguien paradigmático en la historia de la música. Todos somos incondicionales ante la figura de Bach. Da igual que a uno le guste el rock and roll, el jazz, la música clásica, la música antigua. Bach representa a alguien en la historia de la música que crea estructuras, maneras de pensar, estiliza la música de una forma que nos ha servido de modelo a muchos de nosotros. Quienes componen música verdaderamente se han fijado en la forma que ha tenido Bach de construirla, ¿no? Donde ha puesto en simbiosis la razón, cómo se construyen las cosas y la emoción, ¿no? Que llegue verdaderamente. Aquí tenemos a este personaje que de alguna manera pues determina, así grosso modo, el barroco, pero vamos, es muy general lo que comento. Nosotros vamos a lo particular y es esta danza que vamos a escuchar, que es una gavota en forma de rondó, de una partita de una obra que es la partita número 3, que es una partita, es como eso, dividida, es como una suite, ¿no? Una colección de pequeñas piezas donde entran a formar parte danzas, ¿no? Que tienen, Bach tiene pues este empeño en poder hablar en forma de música de esta danza, que aquí tenemos una representación de la transcripción. Le voy a pedir a Alfredo que venga para mostraros unos detalles, por ejemplo, como se escucha, vamos a escuchar hasta la mitad de la frase, la línea de arriba, para que escuchéis el tema principal. Mirad, uno asocia como que el violín es una mano, la otra que mueve el arco, entonces uno solamente puede hacer una voz, una melodía. Sin embargo, son instrumentos que, así a diferencia del piano, que es por definición es polifónico, se pueden hacer los 10 dedos, actúan al mismo tiempo. Yo puedo hacer voces, pero ojo, porque el violín, como otros instrumentos que uno se cree que no lo pueden hacer, por supuesto, ¿no? Está presente. Y ahora vamos a escuchar la frase entera. Fijaros que en algún momento hace dobles cuerdas para enriquecer armónicamente lo que acaba de tocar. En estos momentos en los que hace dobles cuerdas. Le voy a pedir además todavía una cosa. Alfredo, por favor, puedes tocar hasta pam, 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 para pam, pam, pam. Solamente eso, la línea, las dos voces. Fijaros, algo corriente en esta música. Hemos oído eso y ahora le voy a pedir que toque, mirar esto como un esqueleto y luego lo que significa variar las cosas. O sea, yo toco algo de manera que es lo mismo, pero cambiado de aspecto. Si no, la música es un poco aburrida. Entonces, ahora le voy a pedir que toquen el compás sol, si, re, sol, la, sol, fa, mi. Ahí, eso ya me entiende. ¿Habéis visto? Es lo mismo de antes, pero con notas intermedias. Fijaros porque está repleto de circunstancias como estas. Pues bueno, nosotros, esto se refiere siempre a una estructura en forma de rondó, que es, mirad, A, B, A, C, A, D, A, E, A. O sea, A es siempre como el estribillo, llamémoslo así. Y B, C, D, E son las coplas, que es lo que va cambiando siempre el aspecto. Pues no, directamente vamos a escuchar esta gavota en forma de rondó de la partita número 3 de Johann Sebastian Bach. Bueno, estupenda interpretación. Habéis visto toda la cantidad de cosas que se pueden escuchar, ¿no? Todos estos recursos de motivos que reaparecen como si fueran un pequeño eco, armonizados de formas distintas. Está todo pleno de detalles. Nosotros continuamos ahora con el siguiente compositor, que es Wolfgang Amadeus Mozart, también otro representante de la historia de la música de la humanidad, casi, ¿no? De este niño prodigio, llamémosle así. En fin, ahora sabéis que los niños de edades muy tempranas ya estudian violín. Quienes lo conozcáis de cerca, si tenéis algún hermano pequeño, y eso que está, todas las técnicas educativas ya dirigidas a que uno, el violín, que es una disciplina, es un instrumento que requiere un adiestramiento, verdaderamente, cuando uno lo piensa, lo ve de cerca, es distinto que cuando uno piensa en un piano o un violonchelo, parece que aquello es como más ergonómico. El violín uno tiene que crear esta figura con el tiempo, y ahora los niños pues lo aprenden como un juego, ¿no? En este caso, en esta época, imaginaros Mozart, que desde los cuatro años, lo sorprendente es que componía música y que hacía las cosas que hacía. Incluía minués, que eran danzas de la época, así como a modo de juego, eran pequeñas joyas dentro de estas obras, ¿no? Excelsas. Un personaje que murió tan joven como él, ¿no? ¿Qué hubiera hecho si hubiera vivido el doble? Hay una película que en la página web de la Fundación Juan March tenéis que ver todos estos materiales, ¿no? Merece la pena entrar en ellos. Y descubrir también, si no lo habéis visto, esta película de Miloš Forman, que era del año 84, Amadeus, ¿no? Que presenta una visión de Mozart un poco histriónica, así como un personaje exagerado, que siempre tenía un humor, un genio verdaderamente propio de una persona con unas ideas brillantes y que cambiaba, parece ser, de carácter, todo le resultaba fácil, pero tenía muy claro lo que quería. Y en esta época, aquí tenemos esta imagen donde aparece con su familia, vinculado siempre a su padre, su madre, su hermana. Iban de gira, ya mostrando todas las habilidades que tenía este pequeño músico. Esta forma minué, articulada de manera ternaria. Nosotros vamos a invitar aquí a los músicos para que nos puedan enseñar, mostrar este comienzo de la obra, del minué, la parte del piano, por ejemplo. Es una frase, fijaros que aparentemente qué sencillez la música y qué profundidad al mismo tiempo. Vamos a escucharlo. Una joya, verdaderamente. Quienes hemos estudiado música, analizar esto es que no sobra nada, verdaderamente, y es un modelo a seguir. Ahora invitar a Alfredo porque es la introducción y al final todo adquiere otra dimensión cuando entra el violín, ¿no? Que reproduce lo mismo y a partir de entonces la música empieza a variar y a desarrollarse. Bueno, vamos a disfrutar de esta interpretación. Bueno, pues continuamos nuestro periplo en este programa, este siguiente título, Reflejos del Salón de Baile. Y aquí presentamos a una figura, también un representante de una de las épocas de la historia más recientes. Si pensamos en el tiempo geológico o biológico, las cosas son verdaderamente insignificantes lo que vivimos ahora. Pero en este tiempo artístico, todo lo que ha sucedido en estos últimos siglos, verdaderamente es espectacular, ¿no? En Occidente y en cada cultura. Y aquí hay una figura que representa el romanticismo, ¿no? La figura del romántico, una de ellas, puede ser otra, es Chopin, podría ser Schubert. Todos ellos están marcados también por vidas muy breves, ¿no? Están aquejados de enfermedades que hacen pues, que su vida sea verdaderamente muy corta, pero tienen una producción musical muy significativa, ¿no? En unos casos también cuantitativamente, pero en el caso de Chopin, una persona que es originario de Polonia y que vive prácticamente desde los 20 años fuera de su país natal, pero utilizando todas las formas de danza, principalmente las mazurcas, las polonesas, los valses, que es donde está centrada esta parte de nuestro concierto, y lo hace todo en París, ¿no? En una ciudad que ya está de moda, sobre todo en sus contactos con la aristocracia, ¿no? Con estos salones donde se reúne la gente. Parece que tenemos imágenes así muy decimonónicas de estas circunstancias, pero él se codea y tiene mucho interés por todos personajes que tienen que ver con el mundo del arte, ¿no? Pintores, escritores, poetas, etc. Nuestro concierto está dirigido a la danza, podría estar dirigido a la pintura, ¿no? Porque cualquier artista está con los sentidos bien abiertos para conocer qué es lo que está pasando con todos los lenguajes artísticos. En este caso, Chopin pues se fija en esta forma de waltz, que viene de esta palabra alemana, waltzen, que es literalmente girar, ¿no? Es una danza, habéis visto en los concursos de baile, que una de las danzas que es casi de obligado cumplimiento es el vals, ¿no? Y parece que dentro de las danzas que hay, como otras, como el tango, que es muy enrevesada a todos los movimientos que hay que hacer, el vals es algo como aparentemente estático, pero la continuidad del movimiento, el fluir de los giros, tiene mucha importancia, ¿no? Y la música es lo que impulsa todo aquello. Pues nuestro pianista, le voy a invitar a Gerardo López Laguna para que nos va a sorprender. Hay músicas que uno no piensa que son originarias de un vals y vamos a hacer una especie de... Vamos a vulgarizar un poco este concierto, entre comillas, porque vais a oír algo, un ejemplo que os va a sonar muy conocido y probablemente no sabéis de dónde viene. Os puedo decir que es la música más escuchada de todo el planeta. Escuchad. Bueno, pues es perteneciente al gran vals de Francisco Tárrega, un compositor y guitarrista español que, fijaros por dónde Nokia extrae de estas músicas que tiene originaria. Es para guitarra, se transcribe para guitarra esta música, es para guitarra. Fijaros luego que son los tonos que creo que, bueno, si escucháis o leéis los millones de veces que se escucha al día esta melodía, si lo supiera Tárrega igual se levantaba de la tumba. Ahora, porque verdaderamente... Increíble, ¿no? Bueno, pues pertenece a un vals, ¿no? Que está descontextualizado ahora en los teléfonos y, como digo, bastante vulgarizado. Pues bueno, nosotros, habituados de Gerardo López Laguna, pues este es el gran vals que hemos escuchado ahora. Mirad, tita tan tan, pa pa pam pam, pa pa pam pam pam. Ahora, nosotros nos vamos a una música de una calidad extraordinaria, como es este vals número 14 en mi menor de nuestro compositor Frédéric Chopin. Bueno, espléndida ejecución de este vals que entra dentro de este repertorio de las obras de Chopin, que precisamente solo escribió para piano. Ahora, son músicas todas ellas con unas características técnicas, armónicas, un lenguaje muy peculiar. Era entonces, en aquella época, el profesor de piano de moda en París, ¿no? Y todo el mundo quería estudiar, obviamente, con él. Bueno, ahora nosotros nos venimos aquí a nuestro territorio, a Pamplona, donde hay un joven músico, habréis oído hablar de él, es verdaderamente de los músicos más populares en la historia de nuestro país y fuera de nuestro país. Llegó a tener fama en todas partes, ¿no? Porque empezó a hacer un uso del violín particular, porque escribía para él, todo propiciado por la facilidad que tenía desde muy niño en hacer cosas técnicamente muy difíciles, ¿no? Todas las obras de Pablo Sarasate están marcadas por lo mismo, que es esta dificultad extrema de cosas que son posibles, pero que llegan a explotar todas las propiedades que tiene el violín, ¿no? Como vais a ver ahora, él era hijo de músico militar y, como os digo, fue tan famoso que aparecía su imagen así virtual, inmortalizada en algunas películas, ¿no? Como hay una que se llama, esta película que es El baile de los pelirrojos, creo, La liga de los pelirrojos, donde aparece Sherlock Holmes, el detective, y en un momento dado de la película dice, no, ahora mismo no puedo seguir con la investigación porque voy a escuchar a Pablo Sarasate, al violinista Sarasate, que estaba entonces en Londres dando un concierto. O sea que verdaderamente era un personaje de moda que trascendía el mundo de la música y aparecía en otros dominios como era el de los films, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la figura de Pablo Sarasate y luego también las fuentes, de donde él se fija mucho en las estructuras de danza, las que existen en la península ibérica, muy famosas, como la jota, que está diversificada en diferentes regiones, y también el chorchico, que es un baile, es una danza vasca, con una articulación rítmica muy curiosa de 5 en 5, y luego también pues la muñeira gallega, etcétera. Todo eso le sirve a él de inspiración, sobre todo en lo que se refiere a las estructuras de la música, para crear su propio lenguaje y toda la filigrana que pueda hacer con el violín. En este caso, pues sale un poco de la península ibérica y construye esta tarantela que tiene un ritmo ternario muy, muy, muy rápido. Dice que la tarantela parece que es originaria de la ciudad del sur italiana, Taranto, y hay leyendas asociadas a esta música. De ahí la palabra tarantela, taranto, la tarántula, ¿no? Esta picadura que por lo visto siempre pues, se temía de una forma que, porque se asociaba casi a la muerte inmediata, ¿no? Y sin embargo se descubre que es inocua en el ser humano, que no, este veneno parece que no era tal, pero como en tantas culturas hay muchos repertorios, tienes que saber, vigentes a día de hoy. En África Negra, por ejemplo, donde cuando ha habido una mordedura de algún insecto, cuando hay una enfermedad, se recurre siempre al conocimiento de todos los remedios médicos que tiene la persona, el que llamamos hechicero, que verdaderamente es una forma así bastante simple, ¿no? De ver una persona que conoce los remedios, las propiedades de las plantas, y luego un repertorio que va siempre asociado a la música y a la danza. Eso por establecer un vínculo con otras informaciones que son lógicas, ¿no? Bueno, pues en este caso vamos a ver, aquí está la partitura, vamos a invitar a nuestros intérpretes, sobre todo a Alfredo, que nos va a mostrar ahora, para que veáis, reconozcáis dentro de la obra, entre todo este catálogo de efectos, llamémosle así, por decirlo de una manera, no son efectos, son realidades. Vamos a escuchar, por ejemplo, cosas que aparecen. Vamos a dejar que afine. Ajá. Entonces, ¿sabéis lo que es el pizzicato, no? El pizzicato es pellizcar, es un pellizco en la cuerda que es tum, 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 pero normalmente uno lo asocia, como decía, a un dedo que va haciendo el pizzicato. En este caso hay pasajes donde intervienen las dos manos, la que tiene el arco, haciendo también un pizzicato. Escuchar y mirar. Luego veréis dentro de la estructura de la obra que aparece en un momento donde no, es que uno no es que se pare y se ponga a hacer eso, no, es que es de repente viniendo de circunstancias donde uno está resolviendo cosas extremadamente difíciles, llegar a esto, ¿no? Y hacerlo con limpieza y seguir hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, movimientos rápidos que están en el extremo del arco. Este sonido ya nos enlaza un poco con lo siguiente, que tiene que ver con los llamados armónicos, ¿no? Con estos sonidos tenéis que saber que seguro que yo digo cosas que son obvias, ¿no? Que sé que las sabéis, pero las remarco. Así que un sonido fundamental no es solo ese sonido, sino que está lleno de pequeños sonidos. Y entonces, pues, lo que se hace es dejar emerger o utilizar solamente los llamados armónicos. En la cuerda se consigue, pues, en vez de presionar con el dedo toda la cuerda, se apoya ligeramente, creando como una división entre ella y entre toda la longitud de la cuerda, y hace que emerjan estos armónicos, que le dan un tono fantasmagórico. A mí personalmente me encantan. Fijaros cómo suena. Lo reconoceréis en el contexto de la música. Ya por último, este ejemplo de una frase que está articulada de forma normal y luego dejando rebotar el arco para que adquiera toda la dinámica, y fijaros que es un efecto de dejar rebotar. Mira. En vez de tara, tira, tara, tara, haciendo, es todo técnica, pura técnica. Bueno, ya lo tenemos todo. Vamos a invitar ahora también a nuestro pianista, a Gerardo, y vamos, aquí tenéis la partitura original de Introducción y Tarantela de Pablo Sarasate. Bueno, pues dejando atrás esta obra de Pablo Sarasate, nos vamos hacia la de un contemporáneo suyo, pero que proviene de Polonia, y es Henryk Wieniawski. También ha creado un repertorio que es casi obligado, una referencia obligada para todo violinista, una persona que solamente escribió para ese instrumento, para el violín, ¿no? Que mostró cómo ha sido un poco la pauta de los anteriores compositores, pues unas cualidades innatas, ¿no? Casi para este instrumento. Y era ya casi en esta época, en pleno romanticismo, cuando se ponen de moda el violín y el piano, y es como hacer el más difícil todavía, ¿no? Es una dificultad detrás de dificultad, aprovechando todas estas características del violín y basándose en una estructura de danza, la polonesa, de su país natal, pero que sin embargo se desarrolla mucho más fuera de Polonia. Voy a invitar al pianista para que haga unos acordes para que estructure este tipo de ritmo. Fijaros cómo es. Pam, pa, pa, pam, pam, tan, tan, pam, pa, pa, pam. Vamos a escuchar. Eso. Bueno, tiene una parte así como solemne, variación de esto, para pam, 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 pam. Bueno, esta sería la estructura de base y la que desde ella la música empieza a mostrar, pues, como hemos visto en otras obras, maneras diferentes de ser presentada. En esta obra también el violín, voy a invitar ahora a Alfredo que nos muestre cosas que son difíciles. Por ejemplo, una melodía, primero en su estado así, una escala, en su estado normal, una escala, fijaros. Y ahora duplicado a la octava, ¿no? Y ahora el efecto que hace este parámetro, la velocidad. Cuando uno aumenta la velocidad de las cosas, la información que se obtiene es otra. Fijaros. Oh, se solapan. Antes uno ralentiza todo y lo que era pam, 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 lo voy a hacer más rápido, pam, pan, 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 más rápido, pan, 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 ultra rápido, pan, 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 no se aprecia esta diferencia. Bueno, todo esto son efectos, técnicas que luego van a sumarse a otros tantos y ahora vamos ya directamente a escuchar esta obra que fue concebida para acompañamiento de orquesta en su versión de piano y violín de la polonesa número 1 en re mayor de Henryk Wieniawski. Bueno, pues después de Wieniawski, nosotros volvemos otra vez a nuestro entorno y recurrimos a una figura que ha sido probablemente también el compositor más conocido y el que ha trascendido internacionalmente de todos los que han surgido de alguna forma de España, ¿no? Y es el caso de Manuel de Falla, este músico gaditano de aspecto frágil, así pero con una mente poderosa. Y los últimos años de su vida los vivió en Córdoba de Argentina, en la Altagracia, que es allí donde murió. Y pues él se fija mucho, siendo alumno de Felipe Pedrell, que es uno de los grandes músicos investigadores, recurren, como está pasando en todos los países, a la riqueza del folclore popular. Es decir, los compositores ya no es el hecho del arte por el arte, crear con los principios estéticos sobre los que uno se apoya y sobre los que la historia de nuestra música ha discurrido, de la música occidental, sino que de repente pues se fijan en lo que hace la gente en la calle, en las rondas, donde la danza tiene una presencia, como he comentado al inicio, muy importante, y no solamente ahí, sino en aquellos lugares donde la música está ligada a la función, las fraguas donde están trabajando el metal, los cantos que acompañan a esas circunstancias, todos los ornamentos de la música, los ritmos, el palmear, bueno, todo esto, Manuel de Falla va procesando toda esta información y lo traduce en obras suyas, como lo que vamos a escuchar dentro de La vida breve, una danza española, la primera de ellas, donde aparecen ritmos de sus orígenes, donde él está más apegado como andaluz, que son todos estos ritmos de peteneras, alegrías, bulerías, etcétera. Parece que es una forma no de hacer un cliché, porque lo fácil es, claro, yo cojo una bulería, lo copio, me invento una música, no, es verdaderamente utilizar esta idea para poder desarrollar las mías propias, ¿no? Y aportar algo. Esto lo han hecho los grandes compositores siempre. Entonces ya directamente, sin ningún ejemplo, vamos a escuchar esta versión de la danza española, donde vais a reconocer, son músicas que inmediatamente pensaréis que las habéis oído en algún sitio. Efectivamente, están presentes en nuestra memoria colectiva de alguna manera o de otra. Vamos a escucharla. Bueno, pues nosotros llegamos a la última obra de nuestro concierto. Después habéis comprobado la inspiración, ¿no? Esto, esa palabra tan rara, tan intangible como es. ¿Qué es la inspiración? Pues no. Es como si... Esto es una frase ya célebre, ¿no? Si me preguntan qué es, no lo sé explicar, verdaderamente, porque uno ve estas frases, cómo están hechas, este carácter, ¿no? Esta forma de hacer fluir la música es verdaderamente algo que debe recurrir a eso, a la inspiración. Y nos vamos a un personaje último, Carlos Gardel. Fijaros esa figura, parece Humphrey Bogart, un personaje carismático que lleva, populariza un género musical urbano que es el tango y que tiene lugar, pues parece ser en estas arrabales de las ciudades de Argentina, sobre todo de Buenos Aires, y también del Río de la Plata y en Uruguay, que parece ser que es original, donde era originario Carlos Gardel, ¿no? Es verdaderamente una forma de danza que presenta este carácter cambiante, arrebatado, y unos pasos que si habéis lo reconoceréis. Parece que es... Yo no entiendo nunca verdaderamente la estructura del tango, ¿no? Este enrevesamiento de las piernas, este cambiar de dirección, la cabeza hacia un lado, el cuerpo hacia otro, es verdaderamente de una elegancia y luego pues muy versátil, ¿no? Presenta muchas maneras de ser estructurado. Él, con la persona con quien construía las letras, tuvieron un accidente en una de estas giras que hacían, un accidente de avión, también otra persona desaparecida, ¿no? De forma prematura, pero dejó un legado, y sobre todo si tenéis la oportunidad, porque lo que vais a escuchar ahora, esta obra es muy conocida, es también muy inspirada, está llena, es identitaria para cualquier argentino, le resulta arrebatador escuchar algo que está ligado a su esencia, ¿no? Realmente al hecho de ser argentino, una persona como Carlos Gardel, pero tenéis que escuchar, es por lo que lo comento, su voz y cómo canta. Verdaderamente remite a una época que es casi, y a un personaje irrepetible, sin casi. Entonces vamos a invitar a nuestros... Le voy a pedir a Gerardo que toque este tipo de articulación que reconoceréis que es propia del tango. Música que habla sola verdaderamente, y esto pam, param, pam, pam, se parece a la habanera también. Y ahora ya os dejo, yo me despido, y aquí Alfredo García Serrano y a Gerardo López Laguna les dejo todo el protagonismo, y que disfrutéis con esta obra tan emblemática y tan hermosa. Y gracias por vuestra atención, a todos vosotros y a vuestros profes, por supuesto.